Con ese aplauso me quitaron las palabras, de verdad, ¿eh? Qué trabajo presentaron estos chaparritos, precioso, cuidado hasta el mínimo detalle, ¿eh? Créanme. Y lo que vieron, pues no es obra de la casualidad, derrotaron a Pilatos y así sucede, ¿eh? Pero bueno, de verdad, un aplauso, por favor, muchas gracias. Cuando se ven estas manifestaciones, buenos días a todos. Somos del Jardín de Naranjillo. Nosotros participamos en una actividad escolar en las fechas de Todos Santos, donde cada grado vistió una catrina exponiendo qué materiales utilizamos, qué representa, y se decidió traerlas a presentar a este evento. Como comunidad escolar nos organizamos para inventar los versos de este coro, rescatando tradiciones, costumbres, lo que se produce y caracteriza a esta bella localidad, resaltando la festividad de Día de Muertos, donde van al panteón a cantar alabados, posteriormente asisten todas las casas y al finalizar les invitan algo de las ofrendas del altar. Se invitó a integrantes de la comunidad en general a participar en esta actividad. Para nosotros es importante el aprendizaje de nuestros hijos e hijas y que nos vean participando en estas experiencias culturales propias de la comunidad, donde se desenvuelven y conozcan la diversidad que existe en nuestro municipio. Gracias.
Y bueno, si vieron de manera rápida, se ha cambiado la escenografía para estar ad hoc y conocer una de las tradiciones más interesantes que puedan imaginarse, la alfarería. Y esto que hoy podemos ver, créanme que es una verdadera joya. Si pueden verla de manera directa, no se van a arrepentir. Esto es la representación de un día en la familia Hernández González. Jardín de Niños, Virginia Aguilar, Pensado, de San Miguel, Aguasuelos. Buenos días tengan todos los que nos acompañan. Mi nombre es Jennifer, curso segundo grado. El día de hoy venimos representando a Jardín de Niños de San Miguel Aguasuelos. Les queremos compartir una breve historia sobre lo que se ha venido haciendo en mi comunidad desde hace muchos años. Me refiero a la alfarería. Una madre de familia alfarera se ha encargado de narrar esta historia. Comenzamos. Una mañana de hace muchos años, en un pueblito llamado San Miguel Aguasuelos, una comunidad empedrada, enclavada en la montaña del oriente del estado de Veracruz, en una casita muy característica de piedra y adobe, con techos de teja y mucha vegetación, vivía la familia Hernández González. La abuelita, llamada Carmen, la mamá, llamada Flor, el papá, llamado José, el hijo, llamado Juan, era una familia muy trabajadora, llena de amor y cariño. Un día llevaron de vacaciones a su sobrina llamada Rosita, que venía del Estado de México. Ella venía a quedarse por algunos días para conocer más sobre la vida de este lugar. Rosita estaba muy emocionada de ver cosas diferentes a las que estaba acostumbrada, como la montaña, el frío, la niebla, los caballos, burros, vacas, cochinos, gallinas, los árboles de chirimoya, pitaya, quilicuiles y berenjena. Al día siguiente de haber llegado, a la hora de la comida, Rosita quedó sorprendida por lo que habían preparado para comer. Eran unos ricos tamalitos de tortilla de masa con una pieza completa de pollo y adobo, cocinados a la lumbre de leña. El papá José venía llegando de su trabajo del campo, junto con su hijo Juan. Estaban asoleados de andar aterrando el maíz y el frijol que habían sembrado. Juan llegó diciendo que había visto llegar al burro con la carga de barro que habían encargado las mujeres alfareras desde la semana pasada, de la región de Tepetate, también cerca de Naolinco. Expresó que no tardaba en llegar al frente de su casa para descargar el pedido. Mamá Flor le explicó que esos tamalitos eran tradicionales de San Miguel Aguasuelos, que su mamá y la mamá de su mamá lo habían venido haciendo de generación en generación,
al igual que trabajar con el barro desde hace aproximadamente más de 400 años. Cuando terminaron de comer, Juan y José salieron para recoger su carga de leña y posteriormente regresar al campo, mientras la abuelita Carmen le invitó a Rosita a ver cómo era todo el proceso para crear una pieza de barro. Le explicó que una vez que descargarán las piedras, deben ponerlas a secar para después machacarlas en el metate o en la canoa de madera. Esto de piedras debe quedar un polvo muy fino y suave. Posteriormente, amasar el polvo molido con agua para que quede una masa que se pueda moldear. Una vez que ya se formó la masa suave, ya se pueden crear diferentes figuras como jarrones, vasijas, floreros, cazos, tinajas, campanas, entre otras cosas. La abuelita Carmen le decía a Rosita que no todas las personas tienen el don para crear cosas con barro. Se requiere de imaginación, dedicación, paciencia y sobre todo amor. De nuestra cultura y tradición, les invitamos a conocer la Casa de Artesanía de San Miguel Aguazuelos, o adquirir una pieza en los puestos que se colocan a un lado de la iglesia de Nuevo. Muchas gracias. Estupendo, de verdad. Decía la mamá lectora hace un momento, y es cierto, es parte del ser, es parte de la tradición, pero es un verdadero orgullo para San Miguel Aguazuelos. Les damos un aplauso, por favor. Se requiere no solamente la técnica. Escuchaba con muchísima atención el relato y decían, es tras monarcas. Les damos un aplauso de bienvenida, si son tan amables. Escucha un ritmo que vibra en cada rincón de nuestro pueblo. Danza Santiaguito, se baila al ritmo de la flauta y del tambor, expresando su inigualable son que hace bailar a chicos y grandes. Ser pilato es formar parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y costumbres. Máscaras, penachos, machetes de madera tapalcón y el tradicional vestuario que representa la danza en color rojo con lentejuelas y bordados. Esta danza ha trascendido por generaciones y ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Se baila por las diferentes calles donde la alegría, el empeño se ve reflejado en pasos que se ejecutan, dando elegancia al son que se baila. Así es nuestra danza. Es un orgullo de Chico y a poder. Thank you.
Vamos a despedirlos con un aplauso fuerte, por favor. Se merecen eso y más. Por allí ya no pudimos ver al caballito. Bueno, sí, pero ahorita le toca. Fue la danza en Santiago, pero ahora viene esta que es la danza de las monarcas. Una de ellas, la danza de las monarcas. Con más de 50 años de su desaparición, se ha rescatado esta hermosa danza, donde se presentan mujeres bailando con vestidos blancos, rosa o azules según la ocasión. Con ustedes presentamos la danza de las monarcas. Anteriores, vamos a darles un aplauso si son tan amables, fuerte. Detrás de estos movimientos que parecieran algo muy sencillo, créanme que hay horas y horas de trabajo. Y bueno, pues el siguiente jardín de niños que se presenta en este Hablemos de mi comunidad es el jardín Sor Juana Inés de la Cruz, de la localidad de Dos Jacales. Y eso que vamos a escuchar nosotros es... donde casi siempre hace frío.
estos son mis amigos, aunque todos vivimos aquí, tenemos vidas diferentes. Michael llama a papá todas las noches por videollamada. Agar disfruta de la comida que su mamá prepara en la leña. Dice que es riquísima. Tadeo, ahora no necesito. Chica. La nieve. Ahora no puedo. Y yo soy mi familia. Donde hace calor, me gusta ir con mi familia. Esta comunidad de Naulinco. Este es un canto. Un canto que lleva implícito tradición, cultura y, bueno, toda una historia que está detrás del mismo y que ustedes van a ser testigos de cómo es narrada, de cómo es platicada y de alguna manera la forma como se interpreta por estos pequeñitos. Jardín de Niños, Benito Juárez García, de esta ciudad de Naulinco, y presenta precisamente el canto Naulinco de Victoria Vera Cruz.